Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles en otro video más de Beto Alfa Noticias. Comenzamos con el video tan importante el día de hoy. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este gran video para que esta gran información llegue a más personas. Del señor López para presentarse respetuosamente ante este jurado. Finalmente, el ciudadano que hizo el papel de abogado defensor, tengan claro que es un ciudadano mexicano como nosotros y que se aprestó a repetir las palabras del señor López y su camarilla. Bien, en forma sucinta va la sentencia. Habiendo sido culpable de los 15 delitos que se le imputaron y que en forma unánime este jurado popular, procedo a leer la sentencia. Número uno, presentar ante tribunales nacionales e internacionales la denuncia aquí presentada, anexando las pruebas mencionadas y los videos de este juicio ciudadano, mostrando el veredicto. Número dos, dar vista de la denuncia que es producto de este juicio, así como el testimonio del veredicto del pueblo de México, a todos los diputados de los congresos locales, mandatarios estatales, diputados y senadores de México. Número tres, enviar a toda la prensa internacional esta denuncia y el veredicto del pueblo de México, así como el video que manifiesta la inconformidad y veredicto del pueblo de México contra el criminal confeso y quien resulte responsable en estos crímenes. Número cuarto, presentar la denuncia y veredicto ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la propia Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional Penal de La Haya. Convocar a todo el pueblo de México a presentar ante las delegaciones de la Fiscalía General de la República para que de manera colectiva o individual se acuse recibo de la denuncia penal por estos delitos graves del fuero común. Sexto, presentar ante la unidad jurídica receptora constitucional de la Cámara de Diputados de denuncia de juicio político, exigiendo la destitución legal inmediata con la aprobación y aval de la Cámara de Senadores. Pueblo de México, en esta sentencia se le considera a partir de este momento criminal juzgado, llamarlo mandatario espurio e ilegítimo, por lo que en cada lugar
que se presente usurpando un puesto para el que queda inhabilitado por este jurado popular, debe ser procesado. Octavo, el pueblo de México debe saber que el criminal juzgado ocupa una posición